¿Qué tal, amigas de iVillage Mujer de Hoy? Es para mí un inmenso placer ser la editora invitada de esta semana y espero que lo disfruten. Yo salí a mi mamá porque ella me enseñó a no ser una adicta a los productos de belleza, ni a los faciales, ni ese tipo de cosas. Lo cual agradezco porque eso no me convierte en esclava de productos que pueden afectar el bolsillo. Pero ella siempre me dio un par de buenos consejos y me dijo, mira, siempre lleva contigo un buen cepillo de dientes y una pasta dental y hazlo porque una sonrisa bonita te lleva al fin del mundo. Y también me dijo, siempre usa bloqueador solar porque tú le daste mis buenos genes, ella se ve mucho más joven de su edad, pero eso no te dura toda la vida. Si abusas del sol, eventualmente te pasa la cuenta. En mi libro Vive tu vida al rojo vivo, incluso le dediqué un capítulo completo a ese consejo que dice, nunca dejes que el amor sea el dueño de tu destino. Y lo que ella me quería decir con eso es que es importante en la vida, tanto mujer como hombres, pero sobre todo las mujeres, que se dediquen a cultivarse y a tener un ingreso, cualquiera que sea, que las haga independientes del resto del mundo. Porque cuando uno depende de algo o de alguien para vivir, tienes que sacrificar muchas cosas y a veces tienes que sacrificar hasta tus principios. Así que cultiva la inteligencia y no las cosas superfluas. Y así cuando tú tengas tu independencia como mujer, como profesional y sobre todo tu independencia económica, entonces tú vas a poder escoger a la persona correcta, no por necesidad ni por interés. La mejor lección que me dio mi papá en su vida me la dio cuando yo nadaba. Yo era campeona de natación gracias a él porque él me empujaba tanto que o era campeona o no era campeona. Yo era talentosa, pero sin su ímpetu y su dedicación, tal vez no lo hubiese sido. Él siempre me decía, cuando me veía titubeando para meterme al agua, me decía, no metas el pie a ver si el agua está fría, porque eso era precisamente lo que me preocupaba. Y me decía, solamente lánzate de cabeza y empieza a nadar, que después tú calientas. Y básicamente eso se tradujo a una lección de vida, porque él siempre lo que me quiso decir fue, no titubees, no tengas miedo, lánzate de lleno a los retos de la vida y empieza a nadar sin pensarlo dos veces, porque muchas veces la gente cuando va a hacer algo se pone a pensar en todas las cosas que pueden pasar y eso los paraliza y evita que procedan con algo que puede ser bien beneficioso para ellos.